Es una realidad y sabemos que gracias a que no contaremos con una licencia de FIFA, podremos tener mucho más libertad creativa para el próximo título. Y comentarles que contamos con muchas nuevas novedades para este próximo FIFA 23, así que vamos a verlas. Es claro que todos conocemos el modo de juego Volta, donde nos ha quedado a deber en cada una de las ediciones, y a pesar de que se han agregado nuevas novedades, comentarles que para este EA Sport FC se buscará llevarlo a otro nivel. Como por ejemplo, algo parecido como el modo de juego NBA, donde vamos caminando por el vecindario y con la finalidad de que puedas recorrerlo libremente. Algo parecido como un GTA, pero mucho más destinado al deporte, donde podrás estar dedicado a ejercitarte con la finalidad de mejorar tus habilidades y realizar un corte de cabello tal vez. Y esto pues sería como algo como el NBA, donde te encontrarás dentro de un lobby con más personas con la finalidad de mejorar tus estadísticas jugando contra estos jugadores. Algo que en esta semana cayó como buena noticia fue la incorporación de la licencia de la Euro 2024, esperando que esta se incorpore dentro del modo carrera y los diferentes modos de juego, aunque no sabemos si las competencias conservarán los nombres originales, ya que para el próximo EA Sports FC está adoptando que todos sus modos de juego terminen con un FC, como por ejemplo el Ultimate Team. Digo, no son cambios tan notorios, pero tarde que temprano pues hacen la diferencia, ¿no lo creen? Aquí abajo en los comentarios quiero escucharlos. En el video pasado les mostré lo fantástico que sería contar con el regreso del modo de juego El Camino, y más porque los que logramos tener la oportunidad de poder jugar con este, podremos contar con una excelente nostalgia que tanto necesitamos, sin olvidar que El Camino contaba con cinemáticas bastante interesantes que nos hacían creer que esta podría ser la base del próximo modo carrera. Aunque no estoy diciendo que queremos de regreso a Alex Hunter, sino porque, pues por qué no pensar en un protagonista totalmente diferente creado por ti, donde podamos llevar su propia historia llena de adversidades y retos y crear tu propia historia sin ningún tipo de límite. Pero déjamelo en los comentarios, ¿te gustaría contar un modo de juego parecido al Camino? Te leo en los comentarios. Algo que bien sabemos es que el aspecto del próximo EA Sports FC será totalmente diferente, ya que nos han mostrado en varios fanarts y hasta en la misma EA Sports, el color que predominará será el color verde, dándole un elegante estilo, aunque comentemos que sin contar con la licencia de FIFA podremos contar con más libertad creativa, desde elaborar nuestras propias tarjetas de Ultimate Team hasta incluir algunas modificaciones tal vez en los uniformes y escudos para algunos equipos, aunque no todo es color de rosa, ya que esperaba que para este EA Sports FC tuviéramos un nuevo motor gráfico, ya que con un gameplay pues parecido al FIFA 23 pareciera que solamente fue un copia y pega del FIFA pasado. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría tener un nuevo motor gráfico? Que en noticias pasadas se empieza a sonar con mayor fuerza es la creación de estadios desde cero y mucho más sofisticado como lo que contábamos actualmente en FIFA 23. Y es claro que con el apoyo de este nuevo sistema podremos crear vallas publicitarias, así como la estructura de este mismo. Así que gracias a esto podremos contar con muchos estadios totalmente diferentes. Y sabemos que para FIFA 23 contábamos con detalles muy marcados que no nos permitían crear un estadio libremente. Pero hay que aclarar que solamente podremos editar estos estadios solamente en los genéricos. Así que si esperabas mejorar el Bernabéu, pues créeme que estamos muy lejos hasta estos momentos para ver esos detalles. Es claro que gracias a que no contamos con los limitantes de una licencia, es más probable que podamos tener mucho más libertad creativa dentro de este EA Sports FC. Y recuerda que si quieres salir en el próximo video, deja tu comentario.